Pese a su amplio historial, en Ecuador logró mantenerse fuera del radar durante casi 5 años tras salir de prisión. No fue, sin embargo, hasta junio pasado que el nombre de Enrique Portocarrero Castillo, alias Chugo, pasó a formar parte de la lista de blancos de la DEA. Luego de que una ecuatoriana fue detenida en Florida al intentar ingresar 5 kilos de cocaína, tras un interrogatorio confesó, había sido contratada como mula por la organización que lideraba Portocarrero en Ecuador. Desde entonces se ideó un plan entre agencias internacionales para detenerlo en España, país por el que intentó ingresar camino a Qatar. Y fue exactamente eso lo que ocurrió el 22 de noviembre pasado. Pero, ¿por qué así? La idea era detenerlo en ese territorio para facilitar su extradición inmediata a Estados Unidos. Así lo explica Arturo Torres, del medio digital Primicias, quien sigue la investigación. Para tenderle una trampa, porque sabían que en Ecuador no pasaba nada, y también que adicionalmente si hubiera existido, por ejemplo, un juicio contra Portocarrero acá, no habría podido ser extraditado a Estados Unidos, porque no tenemos acuerdo de extradición con Estados Unidos. Pero hay una realidad, dice Torres. Si Portocarrero no mordía el anzuelo y continuaba en Ecuador, seguiría siendo un personaje aparentemente invisible al radar de las autoridades locales. Un tema que señala preocupante. Es una operación inédita, pero que también nos habla mucho y saca a la luz las debilidades que existen aquí en el país para investigar, para enjuiciar y para que estos capos, ¿no es cierto?, de la droga, sigan operando con la, no sé, hasta negligencia de las autoridades de turno. Vemos cuánta plata movió este señor Portocarrero, más de 7 millones de dólares, no paga impuesto a la renta. ¿Qué está haciendo la unidad de análisis financiero? Ya una vez detenido Portocarrero, sobre quien pesaba una orden de difusión roja de Interpol, las autoridades locales estarían tras su millonaria huella en Ecuador, pues en el país habría dejado una estructura constituida por personas naturales y jurídicas al servicio del narcotráfico internacional. Pero este caso deja la pregunta sobre cuántos como alias Chugo están en este mismo instante operando en Ecuador sin levantar alerta alguna. Los terminales portuarios, aeropuertos y depósitos temporales tienen más tiempo para cumplir con el decreto 227 firmado por el presidente de la República en octubre de 2021. Así lo confirmó el presidente de la Federación de Exportadores, Felipe Rivadeneira. Según el representante del gremio, se logró llegar a un acuerdo y los puertos privados se comprometen a poner en marcha la disposición a partir del segundo semestre de 2023. Esto fue de alguna manera consensuado entre el sector público y el sector privado para de esta manera tener un plazo racional de todo lo que implica, ¿no es cierto?, el tema de la implementación de los escáneres. El decreto 227, firmado en octubre de 2021 y que feneció el pasado 11 de noviembre, establece que los terminales portuarios, aeropuertos y depósitos temporales tienen la obligatoriedad de implementar la inspección no intrusiva a través de equipos de escaneo. El objetivo, que el 100% de la carga exportada e importada sea analizada y así evitar la contaminación con droga de los contenedores. Mientras se pone en marcha la colocación de los escáneres, el gremio aspira a concretar ciertas dudas, como los costos por el servicio y la responsabilidad después de la revisión. ¿De quién va a ser? Si del empresario privado, exportador, que una vez que ya pasa el escáner y el escáner sale totalmente limpio, bueno, yo creo que ahí debería haber una traslación de responsabilidad en cuidado de la carga hacia los puertos. Tras una solicitud de información, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador se pronunció a través de un comunicado. Desde esta cartera de Estado nos encontramos trabajando en el marco técnico y jurídico que permita ampliar los plazos establecidos en el decreto 227 para la implementación de equipos de inspección no intrusiva o escáneres hasta el segundo trimestre de 2023. En el país, el 80% de la droga decomisada es encontrada en los puertos y la gran mayoría de ella intenta salir por los puertos de Guayaquil. En sesión plenaria del pasado viernes 2 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral aprobó el presupuesto para realizar el mismo 5 de febrero de 2023. El referéndum propuesto por el presidente Guillermo Lasso. Se destinarán $18.081.698. Se ha aprobado el presupuesto y como hemos venido trabajando, Enrique, te comprometo para seguir cuidando cada centavo del país. En ese monto se incluye un rubro para la contratación adicional de personal, la impresión de papeletas con las preguntas y los documentos electorales. El presupuesto será solicitado al Ministerio de Finanzas.
se incluye también para el Fondo de Promoción Electoral algo más de $900,000. Mi voto a favor de aprobar el cálculo del límite máximo del gasto electoral para el proceso del referéndum 2023 referido en el presente informe. Para el referéndum, quienes integran las juntas receptoras del voto tendrán un trabajo adicional. Además de las papeletas de los votos para candidatos, deben procesar la que contendrá las preguntas. Por ello, por esta vez, recibirán un incentivo de $40 y ya no de 20 como estaba previsto. Y según el vicepresidente, se les podría compensar también de otra manera. Siendo un proceso tan complicado este, el día posterior a las elecciones, lo cual significaría el 6 de febrero, lunes, podría pensarse que sea un día de asueto nacional y compensado un día posterior. Y para la campaña del sí y del no, se destinarán $5.3 millones. Lazo estuvo este sábado en Chone, Manabí, en un evento de entrega de viviendas y títulos de propiedad. Ahí, entre otras cosas, insistió en que una de sus prioridades es el combate al narcotráfico, con el que no pacta, aseguró. Al menos no él y su gobierno. Pero reconoció que se ha infiltrado en la esfera política. Y para aquellos tiene un calificativo. Los narcopolíticos, aquellos que no les preocupan nuestros niños, nuestros jóvenes. Nosotros estamos dando batalla y la vamos a dar. No dio nombres ni de personas ni de partidos políticos. Al menos, no directamente. Facilito saber, cuenten 1, 2, 3, 4, 5. Hasta ahí nomás llegue. Y usted va a encontrar dónde están los narcopolíticos en este país. Como parte de su agenda, visitó a los uniformados de la policía que hace una semana intervinieron en el hospital de Chone. Fue tomado por 7 delincuentes que incluso sometieron a parte del personal médico y pacientes. Destacó lo que dijo fue una operación sin errores. Ustedes han demostrado valentía porque le han puesto el pecho a las balas y con gran eficiencia sometieron a los delincuentes y liberaron el hospital. Y prometió nuevamente que los recursos materiales y tecnológicos para que los policías hagan mejor su trabajo llegarán. Y que a las filas de la institución se incorporarán 8.500 uniformados que ya están formándose. Y a los que se sumarán otros 10.000 hasta el término de su gobierno. Insertar, comprar y luego pagar. Paguen 6 meses o compra ahorita y paga hasta el año que entra. La temporada de compras inició desde hace semanas. Y de entre unos 217 millones de estadounidenses que adquirirán obsequios para ellos y sus seres queridos, la mayoría, 7 de cada 10, utilizará sus tarjetas de crédito para pagar. También con tarjeta, pero lo menos, mejor, hay que gastar lo que se gana. El problema es que según una reciente encuesta de la aplicación NerdWallet, el 31% de los compradores aún tiene balances pendientes en sus tarjetas de crédito del año pasado, es decir, aún deben sus regalos. Sí ha habido un aumento en la gente que paga con tarjeta de crédito en los últimos meses, lo hemos visto. En tiendas de electrónica como esta de San Diego, California, aseguran que la facilidad de adquirir a crédito incentiva las compras. Llegas tú como cliente, te hacemos unas preguntas personales, tu seguro social, y sí, en 5 minutos o menos llenamos la aplicación y te aprueban al instante. Si usted es de los que tiene tarjetas con un saldo pendiente del 2021, la recomendación es que lo elimine de inmediato. A mayores intereses, su deuda también será mayor con el tiempo. Yo recomiendo evitar el pago mínimo porque no puedes tener una fecha de cuándo vas a pagar. No puedes tú pronosticar exactamente qué día tú vas a pagar tu deuda. Es tener tu deuda por siempre. Con una situación económica complicada, muchos de plano guardarán las tarjetas. La situación económica no está tan buena como para acarrear deudas que después me vaya a afectar que no pueda pagar.